Sporting Run, que ya activa el último minuto de la cuenta regresiva. Largó silla de ruedas, largó tenis adaptado. Tenemos además una carrera para menores de 14, Marita Peralta allí en primer plano, para menores de 16, para menores de 18, sobre 1.200, 2.000 y 3.000 metros respectivamente, casi como un maratón en 2017 para los hombres, Barnabas Kiptum, y en 2015, Abeba Tekulu, Jebemiski, 2:30:33 para las mujeres. 10 segundos, ahí le das vos, le doy yo. El mendocino Poblete también, un gran animador de las grandes competencias. 5, 4, 3, 2 y arrancó. Y largamos, la... y largamos. Si será un día histórico o no, si tendremos nuevo récord de circuito o no, si la fecha, si... cuántas cosas que intuimos, cuántas cosas con las cuales... dar los récords sudamericanos en esta distancia, que tenemos al brasilero Ronaldo da Costa, que justamente en Berlín había hecho el récord del mundo en 1998 con 2 horas 6.05, y después en mismo Berlín, pero en el 2014, año que vio triunfar a Mastromarino acá en el Maratón de Buenos Aires, la atleta peruana Inés Melchor con 2 horas 26, 48 segundos. Son tiempos... respetables. Sí, por sí, algo sí, siguen vivos, ¿no? Respetables. No, pelotón de la carrera. Obviamente, todos estos muchachos, la mayoría son morochos. Amo, este es peruano. Y los africanos detrás. Qué grande el peruano. Muy bien. Sí, bueno. La duda que nos queda es si es liebre o realmente está corriendo, porque está alentando al segundo atleta. Sí. A que no se descuelgue. Pero así todo, sí. Kipseren sigue mirando para atrás. Si es liebre, es una liebre rápida. No lo espera. No lo espera.